Hola, mi nombre es Marlis Mejías y les doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde compartiré con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, además de acercarnos también a la cultura de los pueblos antiguos. En el episodio de hoy les voy a contar sobre el arma más poderosa de Asgard, Mjolnir, el martillo de Thor, especialmente sobre cómo fue creado y de dónde vino este emblemático símbolo tan importante en los mitos y en la cultura escandinava. Sin embargo, antes de entrar en hechos históricos y arqueológicos, me voy a centrar en el mito con el que nació, el cual también resulta ser una historia muy divertida que nos deja un mensaje sobre lo que nos traen las situaciones desagradables e inesperadas. Existen muchas versiones de esta historia, por lo que me basé en tres de ellas que me gustan mucho. Una es el libro ilustrado Las historias más bellas de mitos nórdicos y vikingos, de Lorenza Singoli con ilustraciones de Elisa Belotto. El otro libro es Mitos Nórdicos de Neil Gaiman, que es un autor muy conocido, y por supuesto las clásicas Eddas de Snorri. Y bueno, así se creó el martillo de Thor. Una mañana, Thor despertó y sonrió mientras abría los ojos lentamente, pensando que iba a encontrarse con la belleza indiscutible de su esposa Sif. Sin embargo, soltó un grito asustado. ¡Sif, despierta! ¡Por las barbas de Odín! ¿Qué te pasó? Pero Thor, no me asustes. ¿A qué te refieres? Respondió Sif. Al ver que Thor estaba pasmado y no dejaba de mirarle la cabeza, Sif se llevó las manos al cráneo y comenzó a gritar. Su cabello larguísimo y dorado había desaparecido. Estaba calva. ¡No! ¡Mi cabello! ¿Quién me hizo esto? Los gritos de Sif se escuchaban en todo Vilskirnir y más allá. Thor la abrazó e intentó consolarla, pero nada podía calmarla. De repente, con una mirada vacía, Thor se dio cuenta de quién había hecho esto. ¡Ha sido Loki! Gruñó. ¿Pero cómo lo sabes? Dijo Sif. Es el ser que provoca más problemas en los nueve mundos. Lo voy a aplastar hasta hacerlo polvo. Thor se levantó y salió furioso a buscar a Loki, a quien encontró de lo más relajado recostado a las orillas de un lago. Sin pensarlo y sin previo aviso, lo levantó por el cuello de un tirón. Aquí estás, serpiente venenosa. ¿Por qué dejaste calva a mi esposa, Escoria? Dijo Thor mientras una vena le palpitaba en la frente. ¿De qué hablas? No he sido yo, respondió Loki casi ahogado. Te mato si no confiesas, Loki, respondió el dios del trueno. Bueno, sí fui yo, pero no sé explicar por qué, simplemente me pareció divertido en el momento, confirmó Loki. Arréglalo ahora o te romperé todos los huesos en menos de 15 minutos, sentenció Thor. Pues no puedo, es imposible, lo corté con una hojilla que hace que el cabello no vuelva a crecer, no hay vuelta atrás. Los ojos de Thor se enrojecieron de furia y apretó aún más fuerte el cuello de Loki. Pensándolo bien, te puedo romper los huesos en menos de 3 minutos. No, no, espera, querido Thor, lo puedo resolver, tranquilo. Voy a visitar a los enanos y ellos harán una hermosa cabellera de oro real para Sif. Tranquilo, tranquilo, dijo Loki mientras le caían las gotas de sudor por la frente. Thor lo soltó y éste corrió a las profundidades de Svartalfaheim, el hogar de los enanos, conocidos por dar vida a hermosas y mágicas creaciones, desde joyas hasta armas. Loki se presentó ante los famosos hijos de Ivaldi, conocidos por su talento,
y les pidió crear una cabellera para la diosa Sif, pero una más hermosa que la anterior. Además, les pidió que esta cabellera tenía que crecer cada día un poco más y tenía que ser tan reluciente como el sol, a lo que los enanos respondieron: así lo haremos. Esa cabellera será mucho más hermosa de lo que tú imaginas. Te lo aseguramos. Muy bien, avancemos. Por otra parte, me han comentado que al otro lado de la montaña viven otros de su especie, Brook y Sindri, quienes dicen ser más talentosos que ustedes, dijo Loki. Más talentosos en lo absoluto. Nosotros somos mejores que esos dos, dijo uno de los hijos de Ivaldi en tono despectivo. Entonces Loki propuso: ¿qué les parece si para demostrarlo organizamos un concurso? Pero entonces tendrán que construir varios objetos preciosos que yo pueda llevar a Asgard para que los mismos dioses decidan quiénes son los enanos más dignos de ganar y ser recordados en Asgard. Cuenta con nosotros, estamos dentro. Seguro vamos a ganar, aseguró uno de los enanos. Despidiéndose con una sonrisa maliciosa, Loki partió a la morada de Brook y Sindri para realizar la misma jugada. Una vez allí, planteó el reto a ambos enanos, quienes en ningún momento dudaron de sus habilidades para construir y crear mejores objetos que los hijos de Ivaldi. Sin embargo, no todo iba a salir como esperaban Brook y Sindri. Así que, Loki, ¿cómo podemos saber que no se trata de uno de tus juegos?, dijo Brook. ¿Por qué jugaría con las riquezas que se merecen los dioses? Además, siempre he admirado el trabajo de ustedes dos, así que apuesto mi cabeza a que ustedes ganarán. Apuesto mi cabeza, se sentenció Loki. Ambos hermanos pusieron manos a la obra. Brock, hermano, tengo que ausentarme por un momento. Presta atención a la forja y mantén el fuelle andando. Sí, hermano, respondió Sindri. Aprovechando el momento, Loki, queriendo que los hermanos fallaran, se convirtió en un tábano y comenzó a revolotear por la cabeza de Sindri. Y sin pensarlo dos veces, lo picó en la frente, lo picó en la nariz y luego lo picó en el ojo. Distraído por el dolor, Sindri soltó sus herramientas de trabajo y el gran martillo de hierro que estaba forjando salió incompleto. Su mango era muy corto. ¡Rayos!, dijo Sindri. ¡El martillo está defectuoso! ¡A Brook no le gustará esto!, dijo precisamente cuando Brook entró a la estancia. De la nada apareció Loki en su forma natural y aplastó la motivación de los enanos. ¡Vaya! Parece que con este martillo defectuoso podrían perder el concurso. Pero lamentablemente ya es hora de irnos, así que me lo llevo tal cual está con el resto de los objetos que han forjado. Sindri, te pedí que no te distrajeras, lamentó Brook. En Asgard, todos estaban preparados para el festín, excepto unos muy molestos Thor y Sif, cuando Loki llegó por fin con los regalos de los enanos. La primera en recibir un regalo fue, por supuesto, la amada de Thor, quien se puso su nueva y larga cabellera hecha de hilos de oro que la hacían lucir aún más hermosa. Y al enterarse de que su nuevo cabello crecería un poco cada día, miró a Thor con ilusión y a Loki con desprecio de todas maneras. Por su parte, Odín también escogió su regalo, la lanza Gungnir, que nunca falla al atacar al enemigo. Igualmente, el dios Freyr tomó como regalo la nave Skidbladnir, un barco tan amplio y majestuoso que podría albergar a todos los integrantes de Asgard. Sin embargo, era tan versátil que se podía doblar como un pañuelo y guardarse en una pequeña bolsa.
Luego llegó el turno de los desafortunados Brook y Sindri, quienes entregaron a Freyr un jabalí de oro y hermoso brazalete del mismo material a Odín. Este brazalete era llamado Draupnir y era capaz de multiplicarse por sí solo, dando 8 copias iguales cada 9 noches. Entonces, Thor se acercó al centro del salón y tomó un martillo que había fabricado Brook y Sindri. Lo examinaba minuciosamente. Mi señor Thor, hemos cometido un error y este martillo tiene el mango muy corto, pero le puedo asegurar que es un arma muy poderosa, explicó Sindri. Defectuosa, diría yo, rió Loki. Brook y Sindri miraron a Loki con sospecha y continuaron hablando sobre el martillo demoledor. Señor, es un arma indestructible y si lo llama, siempre regresará a sus manos. Se llama Mjolnir, creador de relámpagos. Nunca fallan sus golpes, dijo Brook. Bueno, lo del mango es un defecto menor, así que me quedaré con él, confirmó Thor. Con un arma como esta podré defender a Asgard de los gigantes del hielo. Entonces está claro, dijo Odín. Brook y Sindri son los ganadores. La cara de confusión de Loki era tan evidente que los enanos ganadores se acercaron a él y le recordaron la promesa que les había hecho, su cabeza. Pero en medio de la algarabía, bajo la excusa de que la cabeza no es lo mismo que el cuello y para obtenerla tenían que cortar el cuello primero, Loki se echó a volar con sus zapatos mágicos, dejando a los hermanos enanos con sed de sangre. Así nace, en los mitos nórdicos, una de las armas y símbolos más importantes de la mitología nórdica, Mjolnir, que por siglos adornó los cuellos de los vikingos y los pueblos del norte, los acompañó al más allá en sus tumbas y ahora vive en una generación ávida de revivir los tiempos antiguos y la historia de sus antepasados. Pero, ¿qué otras enseñanzas nos dejan la creación de Mjolnir en esta historia? Algo que me gusta mucho hacer es asociar las historias que leo y cuento con los arcanos del tarot. Y siento que esta historia se relaciona con el arcano de la torre, que esencialmente se refiere a una situación desagradable o indeseable que nos desequilibra y nos quita el control, pero que usualmente viene dada por un bien mayor. Es decir, los resultados de una situación como esta pueden tener un propósito positivo y también trascendental para nuestras vidas. Si llevamos esto a la historia que les acabo de contar, miren cómo esta travesura de Loki, que es una fuerza imparable, trajo una situación aparentemente irreversible y desagradable para Sif, la esposa de Thor, pero al mismo tiempo fue el desencadenante para la creación de un arma tan poderosa destinada a salvar a Asgard y a Midgard, además de darle forma a la identidad de Thor, ayudarle a desarrollar su poder y proporcionarle su recurso principal y su herramienta inseparable. Pero, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con eso si no somos Thor y mucho menos nos consideramos dioses? Pues porque en las situaciones más difíciles y en aquellas que deseamos que no hubieran sucedido, también podemos encontrar nuestros mayores recursos y fortalezas para enfrentar futuras situaciones y vivir vidas más plenas, además de adquirir nuevos aprendizajes también. Hay cosas que, por más que intentes impedir, suceden. Así se relaciona este mito contigo y conmigo. Antes de finalizar este episodio, me gustaría comentarte algunos datos curiosos e históricos acerca de Mjolnir, el famosísimo martillo de Thor, el dios del trueno. El mito original que habla de su origen se encuentra en el Skaldskaparmál, los dichos sobre poesía que aparecen en la Edda prosaica de Snorri Sturluson.
Se dice que Mjolnir ha sido encontrado en más tumbas de mujeres que de hombres y también de personas que pudieron haberse dedicado a la agricultura y no a la guerra, ya que al ser Thor, el dios del trueno, y Mjolnir, el creador del relámpago, hacían posible la lluvia para bendecir las cosechas. Incluso en las Eddas, a Thor se le llama el hijo de la tierra, y el sonido del trueno se asociaba con el golpe de Mjolnir. Aunque Mjolnir se conoce como un martillo, no está claro si realmente su representación hace referencia a un martillo u otro tipo de objeto o arma. El martillo de Thor también era utilizado en distintas ceremonias y rituales, entre ellas matrimonios, nacimientos y probablemente funerales. Incluso, según el historiador Saxo Grammaticus, en algunos rituales en Suecia solían golpear un objeto similar al Mjolnir en instrumentos que podrían haber sido tambores durante ciertos rituales centrados en la protección de la comunidad frente a las fuerzas del mal. También se dice que durante la transición hacia el cristianismo, algunas personas usaban Mjolnir y el símbolo de la cruz al mismo tiempo para contar con mayor protección de su dios conocido y de este dios nuevo que en esencia era Cristo. Se conocen muchos símbolos de la mitología nórdica y la cultura escandinava, pero el martillo de Thor es el que ha tenido mayor prominencia a través de la historia, un indicativo de que el culto a Thor era el más importante en comparación con otros dioses, incluso Odín. Para finalizar, como siempre, te cuento cuáles fueron algunas de mis fuentes para este episodio, además de mis conclusiones más bien filosóficas. Así puedes profundizar tú también. Como te comenté al inicio, están las historias más bellas de mitos nórdicos y vikingos de Lorenza Singoli con ilustraciones de Lisa Bellotto, mitos nórdicos de Neil Gaiman y las Eddas nórdicas de Snorri Sturluson. También está otra fuente llamada All Norse Religion in Long-Term Perspectives, Origins, Changes and Interactions, an International Conference in Lund, Sweden, June 2004, Anders Andren, Christina Jembert y Katharina Rauvier. Y también norsemythology.org. Te agradezco muchísimo por acompañarme hoy y espero que comiences a ver desde otra perspectiva alguna de las situaciones que vives en el día a día, siempre fijándote en los recursos y fortalezas que te traen, tal como nos enseñó el mito de hoy. Te espero en el próximo episodio de Mitología Viva. Recuerda que puedes escribirme y dejarme tus comentarios en YouTube o en las redes sociales, donde me encuentras como Mejías Marles. Si tienes dudas o comentarios, de verdad que me encantaría conversar contigo. Te mando un abrazo y hasta un próximo episodio. Chao, chao.